ya se envió el dinero aquí al Estado para que ellos sean los encargados de pagarle a los compañeros maestros suspendidos. Tenemos entendido que ya se mandó el dinero para determinado número de maestros. Nos dijeron en México que era para 14 compañeros que están suspendidos, pero con exactitud no sabemos de cuánto es. Nos dijeron que es, pero no sabemos el monto que se envió. El representante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Silverio Tuscóngora, aseveró que no firmarán los convenios de reinstalación hasta que no les paguen los salarios caídos. Precisó que ya tienen información que el gobierno federal entregó el recurso y pese a ello, la SEDUC no les ha liberado sus salarios. El día de ayer acudimos a la Secretaría de Educación porque fuimos convocados para platicar con el subsecretario de Educación y ahí se nos hizo ver de que pues que todavía el recurso económico se está haciendo trámites, que porque tienen que hacer gestiones ante las instancias correspondientes, como son Secretaría de Hacienda, para que se pueda ya disponer de ese dinero. Entonces, pero lo más curioso del caso, que el día de ayer querían que entregarle a los compañeros sus despachos para que se presentasen el día de hoy a las escuelas. Acusó que las autoridades educativas no muestran voluntad de respetar los acuerdos nacionales, por lo que los obligan a tomar medidas de presión. Hasta que reciban su pago correspondiente, pues ellos van a prácticamente a reincorporarse. ¿Por qué? Porque así son los convenios establecidos a nivel nacional con el señor presidente de la República, que firmando los convenios, entregándoles sus órdenes de comisión, están recibiendo su pago. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Wilber Villagrana, Elsie Martínez de Alemar Noticias.